Una sopa. ¡Ay, la familia!
Estar con frivolidad, el beso
Aplaudiendo a un conjunto internacional y no podemos irnos así nomás nosotros que los regionales, ¿no es cierto? El aplauso para Cuna San Bartolomé. Muchas gracias, ustedes son muy inteligentes. Muy amables, muy cariñosos, muchas gracias. Gracias papá, gracias primo, gracias abuelita. ¡Cuna! ¡Alfa! Cuando la cuna se desgrata, no se enamore con porcelana, en cada cinta que adorna mi capa, hay un trocito de corazón. Ay, la, 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 no se enamore con porcelana, si ve con la cuna pasar, con su cara. Con el estudiante hoy se va a casar, la galleguilla celosa, melosa, que oyendo esta copla ya no llorará. La galleguilla celosa, melosa, que oyendo esta copla ya no llorará. Cuando la cuna te desgrata, no te enamores con su pelana, en cada cinta que adorna mi capa hay un trocito del corazón. Han visto hasta el momento es un breve resumen de algunas de las presentaciones que durante el mes de enero y febrero ha realizado la Cuna San Bartolomé, que pertenece a la Universidad de La Serena. Esta tuna es la primera que se forma aquí en la universidad, siguiendo una tradición bastante antigua que viene de la vieja España, allá por el siglo XVI. A fines del siglo pasado y comienzos del presente siglo, esta tradición también llega a América, y justamente en las universidades, en México, Perú, Bolivia y Chile, surgen estudiantinas y tunas, conformadas principalmente por alumnos de la universidad. Y aquí en Chile, esta tradición parte por el norte de nuestro país. Y es así como en este momento hay una rica tradición de tunas, especialmente, como decía, en universidades del norte y también algunas en el centro y sur de nuestro país. Esta es una tradición que se caracteriza por ser un grupo integrado principalmente por varones y que canta música popular tradicional hispana y también muy romántica. Y cada uno de los tunos o tunas de los otros países, especialmente de América, toman un sello bastante característico de cada país. Es así como también aquí en Chile incorporamos repertorio americano. Esperamos que les haya gustado esta pequeña. ¿Quién nos presenta la ficción digna de ejemplo? Él.
El nunca bien ponderado, Carlos Pinto. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Paulina. Muy bien. ¿Está contento? Contento, fascinado. Como que la primavera se vino ya, ¿no? Sí, pero imagínese, pues yo tengo un lindo tono...